Primera edición del curso formal de lengua de señas mexicano en el SEC es la voz de ida y de vuelta a personas con discapacidad auditiva. Entonces, no pretendemos convertirnos en intérpretes después de estas 6 horas de trabajo, pero sí que sea un primer paso, un acercamiento, la oportunidad de saludar, de presentarnos, de algunas cortesías que sí vamos a poder implementar. La lengua de señas, para que uno la pueda aprender, sí es importante que esté una persona sorda, porque es su lengua natural. Entonces, un oyente, aunque tenga mucha experiencia en la lengua, no la domina como el propio sordo, por lo mismo de que es su lengua natal. Por eso podemos decir que no es la lengua de señas, es universal. No, hay una lengua que es internacional, pero no la usan en un país. La usan cuando hay conferencias de sordos de varios países, pero cada quien tiene su propia lengua. Entonces es algo muy bonito que ustedes pueden y está en todos nosotros. Cómo saludarnos con las personas sordas, vamos a poder presentarnos, vamos a poder conocer el alfabeto en lengua de señas. Mi nombre es Paola, mi señal es Pao. E-U-G, uh-huh. Otra vez G, ni, ah. Okay. Practicarla es así, ¿no? Uh-huh. Luego A, ajá. Luego T, A, L, I, I, A. Ajá, Natalia, muy bien. O esta, me la sé. Llamo a ne e y Me gusta mucho la moda. Mire, con Luis como Malena. O sea, yo. Uh-huh. Vamos a poder saber cuáles son los números. Hasta el sábado. ¿Qué más? Al 13. Los acabamos de ver. Es decir, un sordo va a percibir en símbolos o en signos, no va a percibir como nosotros. Entonces ahí es donde ustedes van a marcar la diferencia. A lo mejor le podemos hacer el día a un sordo o muchos chicos que han encontrado hasta el amor, ¿verdad? Aprendiendo la lengua de señas. Uh-huh. Es bien con ese dedito, gracias. Y tú. A ver. Ok. De la grosería. Sí, no, no, no. Ok. Hagan inclusión de las personas sordas. Bienvenidas al mundo de oír con los ojos y hablar con las manos. También ustedes, bienvenidos al SEC. Ah, muchas gracias. Bye. Adiós, bye. Nos vemos.